Se trata de una circunstancia especial, no es fácil conseguir el perfil adecuado y la disponibilidad de sacerdote para esta falta del padre Abel que tanto trabajo ha hecho aquí en la comunidad. Por eso estaba la posibilidad de un sacerdote que tenía un periodo de 60 días que podía brindar servicio, entonces el obispo me dijo, anda, ponerlo en posesión por este tiempo, y como le dije a la gente recién en la misa, no se encariñen porque es un contrato por 2 meses y nada más. Y después vendrá, seguramente ya pasado el verano, quien definitivamente conducirá esta comunidad tan linda. Así que lo dejamos al padre que nos diga de dónde viene, qué hace. Daniel Cuellar. Daniel Cuellar. Cuellar, sí. Cuellar, así Cuellar. Sí, bueno, sí. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo soy salteño de nacimiento y actualmente estoy viviendo allá también, perteneciente a la diócesis de San Nicolás y con el permiso de estar en Salta por estudios, no más que nada, especializándome en la carrera de psicología. Por eso es mi estadía allá en Salta y bueno, y agradecido también al obispo que me permite tener estos momentos de pastoral, estos momentos a lo que hace nuestra vocación como sacerdotes, y bueno, también contento de estar sirviendo hoy aquí también en esta parroquia, ¿no? Sos una persona muy joven por lo visto, Daniel, ¿y en qué momento decidiste seguir o tomar definitivamente esta vocación? El cómo y el por qué y el cuándo, si no es mucha pregunta. No, o sea, bueno, por ahí el hecho de explicar la vocación de cada uno es un poco complicada porque no está en los planes humanos, sino en los planes divinos. Yo tengo 33 años actualmente, a los 27 años fui ordenado ya, gracias a Dios, sacerdote. Y la vocación en mi caso nace de estando de novio, justamente. Fue ahí donde empiezo a sentir una inquietud interior, donde le pedía perdón al Señor porque yo lo amaba más a Él, y eso fue lo que fue movilizando por dentro, ¿no? Todo, sin entender mucho desde la razón, pero sí desde el corazón. Y la respuesta fue generosa porque fue generoso el amor del Señor también conmigo. ¿Con qué expectativas llegás aquí? Supongo que Miguel, el obispado, ya te habrá puesto en conocimiento de lo que es esta parroquia, del legado, podríamos decir, que ha dejado el padre Abel después de tantos años aquí. Sí, indudablemente, o sea, el trabajo que hizo el padre Abel acá no se puede comparar con el trabajo de ninguno de nosotros, porque quizá lo nuestro sea solamente un aporte, una ayuda, y bueno, más mi estadía, que por ahí va a ser un poco breve, pero lo importante es de poder compartir con esta comunidad lo que vivimos como bautizados, ¿no? Que es la fe en el Señor, y eso yo creo que es lo que nos aúna, nos renueva la esperanza, y mucho más en este tiempo que ya también estamos pronto a la Navidad. Bueno, Daniel, que tengas una muy buena estadía aquí en Salto, que te reciba bien la comunidad, y en una de esas, ¿por qué no quedarte? ¿No? Sí, eso, dispuesto a cumplir el plan del Señor, la verdad. Yo con mucho gusto estoy acá, en la comunidad, en este día que llegué ya me ha recibido muy bien, muy contenta. Yo también muy contento por saber de que realmente la Iglesia Católica es una familia que nos cobija a todos, y bueno, yo también acá me siento parte, hijo de esta iglesia, y sabiendo que estoy en familia, así que contento realmente. Gracias, muy amable. Gracias, Miguel. Bueno, y siempre como preguntaba vos, las coordenadas del ser, qué, quién, cuándo, sí, cómo, dónde, son las cosas que estructuran. Bueno, ahí sobre el qué, lo que hará el Padre, lo que haría yo y lo que hacemos cualquiera es edificar sobre lo ya edificado. Todos los que han estado antes han hecho muchas cosas, uno puede aportar algún granito de arena y los que vendrán aportarán otros granos de arena más importantes que los nuestros. De esa manera, como lo decía el padre recién, esa gran familia se ve integrada a las órdenes del Señor.